mí, vuelve a mí. Todo el que quiera ayudar. Todo el que quiera ayudar. Qué bueno que pudiste volar de regreso. Voy a dar un baño. ¿Me puedo bañar contigo? Sí. Soy un asesino. ¿Estás vivo? No. Tú me mataste. No. Ya deja de mentir. Yo no, no. ¿Y el atentado? Yo no fui. ¿Cuándo y cómo planeaste el atentado en donde murió Alicia, Braulio? ¿No te importó matarla? Ese no era el propósito, papá. Las cosas se salieron de control. ¿Qué clase de monstruo eres, mijo? ¡Déjame entrar! No soy un asesino. Pasa rápido. Pasa, cierra, ven. Tigre, necesito que me ayudes, ¿sí o no? Yo no sé cómo pasó, estábamos discutiendo. Yo no quería, te lo juro, ya me provocó. No tiene que dar explicaciones. Tenemos que deshacernos del cuerpo. Amor, voy a pedir algo de comer. Santiago, yo... ¿Qué haces llamando a mi novio? ¿Liana? Sí, soy Liana. Santiago ahora está conmigo, Nuria. Nos vamos a casar, así que deja de llamarlo. Déjanos en paz. Ay, no, qué estúpida soy. Ay, no. ¿Se va a casar? Nos vamos, hija. No, es que soy una estúpida. ¿Qué tienes? No puede ser, le marqué a Santiago. Para... Se va a casar, doña Angustias. Ay, hija. Bueno, lo que pasa es que estás enamorada. No, por eso le marqué, porque quería ver si intentábamos. No sé, si nos dábamos otra oportunidad. O sea, no aprendo, eso es lo que pasa. No sé cómo sacármelo del corazón. No te presiones, hija. Pero es que entonces no entiendo por qué se ofreció ayudarme. Nunca voy a dejar de pensar en él. Se va a casar. ¿Cómo nos vamos a deshacer de ese cuerpo? Este hotel debe estar lleno de gente tigre, ¿lo entiendes? Voy a llamar a la policía. Después de todo, yo no hice nada, tigre. Yo... La policía no le va a creer. ¿Se imagina el escándalo en la prensa? ¿Y el escándalo en la compañía? ¿Y si doña Marta se entera? ¿Cómo vamos a sacar el cuerpo de... ¿Cómo lo vamos a hacer, tigre? Este hotel debe estar lleno de cámaras también. ¿Me entiendes? Por favor.
Respire, patrón. Usted me llamó para resolver esto, ¿no? Y eso mero voy a hacer. Emilia, ¿por qué estás dudando de mí? Yo jamás te traicionaría. Obviamente yo no le mandé ese mensaje a Consuelo. No tiene sentido. Tienes razón. Tú nunca me has fallado, discúlpame. Pero es que Fausto me dijo que... Pero es que es Fausto. No creas nada de lo que te dice ese tipo. Además, esa historia no cuadra. ¿Por qué le interesa saber quién mandó ese mensaje? Si ellos saben perfectamente bien dónde encontrar a Juan. Porque dicen que eso significa que alguien más sabe lo que hicimos. Amelia, no dejes que Fausto te confunda. Tú no hiciste nada malo. Salvaste a Juanito de ese tipo. Eres una buena mujer, Amelia. ¿De verdad te vas a divorciar de Braulio? Ya no vivimos juntos. Se fue de la casa. ¿Eso quiere decir que tú y yo... ¿Encontraste a Celia? No, no, ni siquiera fue a trabajar. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Sí, hoy es mi primer día. ¿Qué traes ahí? Toallas y sábanas. La lavandería es por allá. Ay, gracias. Sí, sí, gracias por... De verdad, yo llegué al límite con Cassandra. Es que, no sé, ya no puedo más. Me cansé. Ya no puedo con su hostilidad, con sus groserías. Y ya no está tan niña. Yo creo que ya está en edad de asumir las consecuencias de sus actos, ¿no crees? Me alegra mucho que hayas tenido el coraje de decírselo. Porque está bien que le tengas consideración. Pero... no tienes por qué aguantar su mala actitud todo el tiempo. No. Me preocupa la cirugía. ¿Y si queda mal? ¿Si queda inválida? No tienes por qué pensar eso, Marta. Está en las mejores manos. Sí, pero el médico también nos dijo que es posible que no pueda volver a caminar. El doctor te dijo que hay muchas probabilidades de que lo haga. Hay que tener fe. Aida, daría lo que fuera por no tener tantos problemas. ¿Y si vuelves al grupo de apoyo? Ayudar a esas mujeres te hacía bien. No sé. Mira, no he tenido ni cabeza ni tiempo. No sé. Bueno, y tampoco tienes ganas de toparte con la muchacha esta, Nuria. No. Ayudarte ayuda, Marta. Hazlo. ¿No sabes, Euge? Sí. Nuria le enseñó la foto de Andrés a la policía y van a reabrir el caso. Van a poner la foto de Andrés en todo el país. Está increíble, ¿no? Es una gran noticia. A ver. ¿Cómo que la Nuria habló con la policía? Si se supone que yo me iba a encargar de ese asunto. A ver, bájale, Fausto, ¿eh? Porque mientras más gente busque a Andresito, mejor. No es mejor. Se supone que la Nuria confía en mí. Pues si yo fuera la Nuria, ni siquiera confiaría en el güey que no ha ido al hospital a visitar a su esposa y a su hijo. ¿Qué pasó, vato? ¿Te gusta o qué? ¿Desde cuándo te importa lo que hago o deje de hacer? Es mi vida, es mi chamaco, mi vieja. ¿Qué pasa? Y Andrés es hijo de Nuria. ¿Cuál es tu problema con que la policía intervenga? ¿Cuál es tu pedo? ¡Ey, ya! Lo importante es que aparezca Andresito sano y salvo, ¿eh? Fausto, ya.
Vámonos. ¡Ey! Quedé bien claro. Hola, mijo. Apréndete a peinar. ¿Y tú qué? ¿Ahora si vamos para los tacos? ¿O se te antoja algo mejor? Sin vergüenza. Mire, no me lo tome mal, pero antes de darles cualquier información, nos gustaría saber qué relación tienen ustedes con el chamaco. Mi esposa es la madre del niño. No es el Andresito. No, a ver, escúchame. Tú reconociste a mi hijo, trajiste la pulsera que tenía mi hijo. ¿Cómo va a tener otro niño la pulsera de mi hijo? Explícamelo. Sí, pero eso no significa que el Andresito esté vivo. Puede que sí, ¿cómo puede que no? Fausto me contó de la nota anónima que recibiste y de la foto de Andrés. ¿Sabes quién te lo mandó? No, pero hoy lo llevé a la policía. ¿Y te dijeron algo más? ¿Sabe dónde está Andrés? ¿Algo? No. Pero te tengo una buena noticia. Volvieron a abrir el caso. Lo van a buscar. Ahora sí todo se va a descubrir. Ya no puedo más. No puedo seguir guardándome esto. Bye, Danita. Ojalá crezcas bien rápido para enseñarte a jugar ajedrez. Uy, pues si creciera como traga, muy pronto va a tener tu edad, Juanito. Adiós, hermosa. Tiene la misma sonrisa que tú. Hija de tigre, Pintita. Gracias por cuidarla, Amelia. Y tranquila, aunque suene trillado, todo va a estar bien. Mami, ¿cuándo va a volver Diego a dar clases de dibujo aquí? ¿Por qué no lo contratas de nuevo? Porfa. Yo ya tengo chamba en otro colegio. Ojalá dieras clases en la escuela. La maestra redesangrona. Juanito, no hables así de tu maestra. Además, nos vamos a seguir viendo, chamaco. Pórtate bien, ¿eh? Y cuida mucho a tu prima y no te vayas a ningún lado sin antes avisarle a tu mamá. Quiero mucho, Chama. Bye. Di adiós, mi amor. Diles adiós. ¿Qué tienes, mami? Estás triste porque extrañas a Diego, ¿verdad? Sí, mi amor. A las personas que uno quiere siempre se las extraña. También lo quieres como tu mejor amigo. ¿Me darás algo de comer? ¿Estás buscando esto? Te llamó la mujercita de San Urea. Ya sé que estabas en Ciudad Juárez buscando a su hijo. ¿Por qué me mentiste, Santiago? ¿Hasta cuándo vas a dejar que Nuria se siga metiendo entre nosotros? Dime. ¿Qué hacías tú checando mi teléfono? Porque eres mi novio. Tengo derecho a cuidar nuestra relación, ¿no? No, el que sea tú no tiene ningún derecho a invadir mi privacidad. ¿Cómo sabes que está buscando al hijo Nuria? Déjame decirte una cosa, Liana. Si quieres que esto funcione, respeta mi privacidad como yo respeto la tuya. ¿Estamos claros? Y el hijo de Nuria es mi asunto. Ah, pues mío también. ¿O prefieres que tengamos secretos y nos digamos mentiras? ¿Esa es la clase de relación que tú quieres? Lo siento, pero no pienso vivir con el fantasma de esa mujer en medio de nosotros. O estás con ella, o estás conmigo, Santiago. Tú decides.